¿Cómo están, cabezas de enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy. Estamos aquí estamos con el ¿En qué canal estamos? Con él estamos y con él también estamos. No lo ven, pero ahí está abajo. ¿En qué canal estamos? En el de Pituca. Es tu canal, Pituca. Ayuda, por favor. Solamente estamos aquí escuchando lo que va a decir. Voy a conquistar al mundo, muajajaja. Creo que tiene razón. Es muy convincente. No ya sé cómo no tiene más suscriptores. Adiós. Síganlo en @lifeofpiero. Pero así estamos en mi canal en WFB Juegos y esta vez vamos a hacer lo que vimos que más les gusta a ustedes desde el video pasado, que es Just Chatting. Entonces ahora vamos a tener Just Chatting con el Rey Panqueque para que no lo extrañen y lo vean aquí en mi canal y para que yo tenga vistas. Sí, es lo que funciona, es un truco publicitario perfecto, casi tan bueno como los trucos de la feria donde te enganchan porque te dan un... O sea, que ganas algo, güey, y ahí fácil. Fácil, y de ahí te vas perdiendo en picada o con tu objetivo de ganar un microondas, una mamada así, güey. ¿Un microondas? Un microondas. ¿Tú quieres? No, o sea, pero así se enganchan los dones, güey. Primero es así como, no, jueguen y vas a ganar, no sé, una tele de así chiquita, güey, ni siquiera tan grande, de 30 pulgadas. Ah, no mames, y juegan, güey, y ganan y les dan una funda de celular. No, nada más te faltan dos, y así, güey, así ya se van en dos y se gastan 3,000 baros, que era lo que les iba a costar la tele, güey. No, menos. Sí, les iba a costar menos. Pero bueno, ahora solo vamos a hablar. Y esta vez vamos a hablar. En resumen, solo inventó un pretexto para tenerme en el canal, para tener más vistas y para tener más watch time, para tener más dinero para comprar más flancos para ser más feliz. Exactamente, porque el dinero es felicidad. El dinero es felicidad. Esta vez vamos a hablar de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Y se ve bastante interesante. Y lo más interesante es que esta vez le metieron series de Disney Plus. Porque pues obviamente tienen que promocionar su servicio. Y que por cierto, Disney Plus se ve muy, muy verga. Yo creo que sí le va a hacer competencia a Netflix. Sí. ¿Crees? Oye, una pregunta. Cuando salga Netflix, digo, cuando salga Disney Plus, Netflix ya no va a tener nada de Disney. No, güey. Nada, así cero. Lo van a castrar. No mames, pero Netflix un chingo lo vende. O sea, un chingo ve Netflix por Disney, güey. Ya sé, por eso. Imagínate, te quitan y Disney y con series exclusivas como estas que estamos viendo aquí en pantalla. Las van a ustedes tener también las van a tener aquí. Aquí se va a quedar por siempre. Aquí. Ya, lo primero que va a salir. Yo empiezo porque ya habla mucho. Ok. Ya me quito la imagen. Aquí está, o sea, aquí está. Okay. En el 1 de mayo de 2020 sale Black Widow. Esta es una película. Ay, déjalo aquí, cabrón. Esta es una película de Marvel Studios. Aquí ya se dijo que va a ser antes, o sea, va a ser una precuela, no va a ser después de Endgame. Okay. Y se va a tratar de Black Widow, de Natasha Romanoff, se llama. Okay. Contra una piruja que la neta no conozco, que sale en los cómics y que es como su némesis. Okay, que realmente no importa porque todo el mundo la va a ver solo para ver las nalgas de Black Widow. Así es. Yo no lo quería decir, pero sí. Esta va a ser la trama de la película, va a ser la película más piruja que ha tenido Marvel. Bueno, la neta, quién sabe, o sea, no ha sacado nada, así que no podemos decir nada, con, pues, totalmente con seguros, certeza. Con certeza, pero yo apuesto, o sea, haría una apuesta ahorita de que ese va a ser el tema principal y que va a salir de espaldas en el póster, va a salir así. Ok, el día de hoy 22 de julio del 2019, cuando no han anunciado nada, haces una apuesta conmigo de que el póster de Black Widow se le van a ver las nalgas. Sí. ¿Cuánto apuestas? Mínimo una nalga. ¿Cuánto apuestas? Te apuesto un agua. ¿Un agua? No, aún no apuesta. Vamos a hacer una apuesta. Te apuesto 1,000 baros. ¿1,000 baros? ¿Ustedes qué dicen, panqueques? Yo digo que se le va a ver mínimo una nalga. Ok. O sea, no va a estar. ¿Ves que en Captain Marvel estaba así? Ajá. No, güey. Esta vieja va a estar mínimo así, güey. Sí, en la cámara. A ver, esta va a ser la pose. O sea, va a estar o así. Ajá. O así. O de plano ya. De plano ya, sí. Ok. Va, 1,000 baros. Perfecto. O sea, con que haya un póster así ya. Sí, sí, ya con que haya uno. Ajá. No tiene que ser el principal. Va. Ok. Va. Ok, entonces, las nalgas de Black Widow salen. Que por cierto, en mayo 1. Yo también creo que voy a enseñar las nalgas, pero solo quería estar parte de la apuesta. Bueno, hay otra opción. ¿Cuál? Que sea una película ultra feminista. Puta también. O sea, que neta, o sea, salga así, sale, tapada con un abrigo. Sale de viejita, güey, sí. Disfrazada de abuelita. Cabrón. Toda la película. Toda la película. Puede ser. ¿También? Esa va a ser mi apuesta. Sí. Si sale disfrazada de abuelita, yo gano 1,000 baros. La siguiente es una serie. Es la primera serie que vamos a tener en Fall. Siempre me olvidé traducir eso, güey. Nunca, mi cerebro no capta la primera. Fall es otoño, ¿no? En otoño 2020. Otoño 2020 sale The Falcon and the Winter Soldier, que no se me antoja ni madre. Porque no me gustó que le dejaran el escudo a Falcon. Se le hubiera dejado a su cuate, güey, la neta. O sea, Falcon, qué verga, nadie lo quiere. O sea, no conozco un güey que diga, Falcon es mi preferido. Yo no conozco un güey que sepa quién es Falcon.
O sea, que de inicio sepa. Ajá, ¿quién es Falcon? Ese güey. O sea, me acuerdo en el cine, cuando le da el escudo, todos dijeron así como, ¿quién es ese güey? O sea, nadie dijo, sí, a huevo, o sí, nadie se puso feliz, cabrón. Yo también, o sea, yo tuve unos amigos que así dijeron, ah, sí, estuvo bien, pero güey, no, güey. Son pendejos, güey. Ok, la siguiente es la película de los Eternals. Ah, pero esta de Falcon and the Winter Soldier sale en Disney Plus. Solamente. No, serie. Serie. Una temporada y seguro. Y ya dijeron que es después, o sea, bueno, por lo del escudo, se teoriza que es después de Endgame porque pues ya les dio el escudo y ya. Ok. La siguiente es en noviembre 6, sale... Del 2020. De 2020 sale The Eternals, que más bien es la película más... con más diversidad de etnias en la historia, o sea, de razas. No sé de qué se trata. Los Eternals son como los güeyes. O sea, haz de cuenta que hay entidades más poderosas que Thanos y cosas así. Y ¿más que Thanos? Sí, o sea, son como dioses, güey. ¿Más que Thor? Sí, más que Thor. Más dioses que Thor. ¿Más dioses que Thor? Pues ya controlan mamadas ya de la vida, como de dimensiones y mamadas. ¿Más que Capitana Marvel? Sí. Esperemos que sí, güey. No vaya a ser que llegue y se los putea, güey. Yo digo que se los va a putear con una mano, güey. Y va a ser sujetita. Aquí sale, güey. Mira, pusimos fase 4 y sale esta vieja, güey. Y no hay ninguna película de esta vieja. No importa. Ok, los Eternos, me gustan esos güeyes. Espero que esté para la película. Sale Salma Hayek. ¿Salma Hayek? ¿De qué? De una Eternal. ¿Pero qué tienen? ¿Son como del fuego y así, ¿sabe? ¿O qué? No me acuerdo exactamente de qué son, pero nada más me acuerdo que son verga. ¿No quedas fan, güey? O sea, sí, pero no conozco todos, güey. Estos ya están medio underground, güey. Salma Hayek es este barbón. ¿Salma Hayek es hombre? No, ¿es en serio? No. No sé, muy poderoso. Angelina Jolie también es otra. Ah, verga, ¿neta? Sí. Ok, ese es The Eternals. Va a estar ahí. Y la película se va a tratar, como todas las películas de Marvel, de que las mujeres son mejores que los hombres. Sí, o sea, van a tener amarrados a todos los hombres y en eso va a llegar Angelina Jolie con sus labios y se va a comer a todos. Y va a salvar a todos con sus tetas. De después viene una película de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Ese sí, jamás en la vida había escuchado. Ese sí, yo nunca había escuchado de él. El otro parece, día vi un parece video. El logotipo de Kung Fu Panda. Ajá, el logotipo de la película, sí. Mira, el nombre está como nombre de película de Disney de chinos. Sí. Como me acuerdo cuando salió Wendy Wu, la chica Kung Fu, así suena este, güey. Sí. O sea, es el primo de Wendy Wu, la chica Kung Fu. ¿Sabes de ya dijeron que es un superhéroe? O sea, es un güey que, o sea, se inspiraron en él con Bruce Lee. ¿Existen los cómics o es no existen los cómics? ¿Sí existe? Sí. ¿Y es de antaño, así de los 80? Sí, es de antaño. O sea, para crearlos inspiraron en Bruce Lee. Le gustaba mucho a Bruce Lee el que lo hizo. No me acuerdo quién fue, la neta. Tiene poderes así de pegar y darse la madre y cosas extremas. Y los cabrón a Bruce Lee. Es Bruce Lee dibujado en Marvel, güey. Los anillos, pues, son como cosas que otorgan poderes. No como las gemas, pero, o sea, más mierda, pero sí, son poderes. Y el villano principal de la película va a ser el mandarín. Ese que solamente se hizo pendejo en Iron Man 3, ese. ¿Cuál es el mandarín? El mandarín es uno que en los cómics es súper brega y le temen todos. Pero ¿Cómo es? ¿Cuál es su forma? Descríbelo. Es como un vietnamí. O sea, en la película de Iron Man 3, es como un vietnamí. Y, o sea, en la película ahí lo usan como de pantalla. Y, o sea, ahí es un pendejo. Uy, ¿cómo creías que iba a salir? Si buscabas vietnamí Iron Man 3. ¿Cómo se llama, güey? Quería ver si sí en serio parecía. Ah, ya. Sí, ya se me acordé. Pero sí sale como nada más ahí. O sea unos vale minutos, verga. ¿No? Ajá, o sea, sale como en esos segundos. O sea, y lo hacen ver muy verga. Y ya cuando llega con él le dice que es un actor y así. Pero en los cómics no, güey. En los cómics es un cabrón, güey. Bueno, okay. El caso es que él va a ser el villano. Y ya, o sea, esa película no sabemos nada. De ahí va a salir en primavera de 2021 la serie de Wanda y Vision, que ya dijeron que va a ser después de Endgame. Y esto está interesante porque acuérdense que Vision está bien muerto. ¿Y pero no revivió? No, ¿por qué? No, porque era la piedra. Él desapareció la piedra. En la piedra, por eso, pero así funcionaba, güey. Si no, no vivía. Bueno, pero podría revivir su cuerpo. No. Un agujero en el plato. Pues a ver, Wanda, Maximoff, Wanda? La Scarlet Witch, güey. ¿La que hace cosas rojas? Ajá. Esa vieja es muy poderosa, es de los güeyes más poderosos de los mutantes y tiene poderes de alterar la realidad. De hecho, en los cómics hay cómics que altera la realidad tanto, o sea, como que extraña a sus hijos porque se crean unos hijos inventados y crea una realidad donde sí existen, pero para hacer eso hace que nadie, que hace un mundo donde los mutantes son los verga y los humanos los culeros, porque ves que siempre lo ves. Y así hace un desmadre y luego tienen que ir con ella para que revierta la realidad. O sea, el caso es que esa vieja puede cambiar la realidad. Entonces, esta serie va a tomar después, entonces lo que se teoriza es que va a ser un desmadre con las realidades para revivir a Vision. Okay. Porque está enamorada, ¿no? Porque está muy enamorada de él. Y ¿está enamorada de un robot? De un robot. ¿Eso no está como en contra de las leyes de Dios? Sí. Okay. Pero no sabemos qué va a hacer Disney en este momento, porque Disney es de Dios. Sí. Y escribe sex en el Rey León.
Hasta en la nueva. Hasta en la nueva. ¿Sí lo viste? Sí. No lo decía. Y se cree que va a ser un desmadre porque la película que sale después de eso, que ya dijeron que tiene relación directa, se llama Doctor Strange in the Multiverse of Madness. O sea, okay. Doctor Strange en el desvergue total. O sea, es la traducción. Es la traducción. Si pones en Google Multiverse of Madness, sale desvergue total. No, y en España va a ser como un follón total. O algo así. Locura de amogollón. Sí. Okay. Entonces, esa se va a tratar. O sea, dicen que puede ser, o sea, no hay nada confirmado. Por ahí dicen, no sé quién, pero ya hay un rumor muy grande de que puede ser como de horror, o sea, película de horror un poco. No lo creo, pero, o sea, sí se ve que va a ser un desmadre. Y están empezando a meter cosas de multiversos, así que eso está divertido. Después de eso va a haber una serie de Disney Plus de Loki. Va a salir en primavera de 2021. Y que va a tener solo una temporada, igual que la de Falcon, y la van a cancelar porque nadie la va a ver, porque Loki está bien culero y a nadie le gusta. Yo no sé por qué les gusta Loki, güey. O sea, yo no sé ni por qué a las mujeres les gusta Loki. A mí se me hace culero está el cabrón. Está culero, güey. Está culero, da no hueva. No sé por qué les mama. Da y... hueva ese pendejo. O sea, ese güey solo no creo que dé risa. No. O sea, es como esos amigos que si estás solo con él es como... Ah, como ya. Tú. Ajá, como yo. Sí. Pero hay otros güeyes que si estás así solos... O sea, pero ese güey, ese mismo güey, con otro amigo, o sea, así nada más uno ya es muy cagado. Sí, pero no, Loki, no creo que... Mi no. predicción es que la serie de Loki no va a aguantar ni dos temporadas. Yo digo que la de WandaVision es nada más para setear lo del desvergue de Doctor Strange. Ajá. Y la de Loki sí quieren hacer más, pero no les va a salir. No, ya vi cuál viene. Esa sí va a durar media temporada, cabrón. ¿La de What If? No, güey. No, la de Hawkeye, cabrón. Ah, no, espérate, todavía falta What If. What If va a ser una serie de Disney Plus, también es la que más quiero ver, porque va a ser una serie animada. ¿Ah, y son sí? escenarios que va a relatar The Watcher, que es como una entidad más que los Eternals. En la ¿qué que es lo más cabrón que hay? Uno que se llama The One Above All. Muy descriptivo, güey. Sí. The One Above All. Oh, above all. No hay nada arriba, güey. No, nada, nada, güey. Pues sí, no. Ese güey... tope, ya. O sea, suena como que es el tope. Es el tope. Entonces... ¿Y ese güey qué hace en los cómics? ¿Tiene su propio cómic? No, o sea, sale en algunas partes. ¿Y qué arregla todo? O sea, arregla desmadres, o pone desmadres, o... ¿Es malo o es bueno? O sea, es como Dios, güey, es imparcial, o sea... Dios es malo, güey. Dios es malo y bueno. No, güey. Güey, Dios creó el pollo Kentucky, güey. No. Sí. No es cierto. Porque creó un humano que lo creó. No es cierto, no podemos saber si fue el diablo. Sí. Pero tampoco podemos saber si todo lo malo que pasa es por el diablo. ¿Quién creó al diablo? Lo creó Dios. Ahí está. Pero le salió mal, güey. No es cierto. Él sabe todo, sabe el futuro, sabe el pasado y es todopoderoso. Si creó al diablo, pero espérate, es malo. Es que espérate, te voy a explicar por qué fue así, güey. No. Es que esto no te lo dicen en la Biblia, pero no. Fue así. Es, o sea, sabe todo, el futuro, el pasado y es todopoderoso cuando están los tres, güey. La paloma, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Pero ese día nada más estaba Jesús, güey. Entonces le dejaron toda la chamba, güey. No es cierto, estaba así en chinga, güey, creando humanos, güey. Estaba así repartiendo cosas, güey. No, no es cierto. Y en eso dijo, güey, ayúdame, cabrón. Y creó un güey, pero el güey pues lo creó. Y como estaba desesperado, como estaba enojado, y Jesús salió malo, güey. Y ese fue el diablo. No, Dios creó al diablo porque Dios es malo. A ver, no hay duda de ello. Ya hay que pasar algo. Dios okay. Es malo. La de What If va a estar padre porque son escenarios. Ese güey se va a preguntar así, como, ¿y qué hubiera pasado si Iron Man nada más se hiciera media armadura? ¿Ese es un capítulo? Ese es un capítulo, ya lo anunciaron. Ya lo anunciaron. Suena muy. No, o sea, muy como, ¿qué hubiera pasado si Capitán América sí se hubiera muerto y no lo hubieran descongelado? O sea, no lo hubieran congelado. Okay. Tuvo mucho mejor tu segunda idea. Ok. ¿Qué hubiera pasado si Ant-Man sí se metía en el culo de Thanos? Eso estaría muy bueno. Es decir, si hicieran ese, creo que sí sería un éxito en la serie. Güey, neta, si hicieran eso, sí lo verían todos, güey. O sea, cosas así, ¿no? Como lo de Ant-Man, como lo de Capitán América. Pero y okay. Es animada y todos los personajes que salgan van a ser... La voz va a ser los güeyes que... Originales. O sea, los que lo hacen en live action. Así a menos que estén muertos. A menos que ya estén muertos, exacto. Pero, por ejemplo, este güey... Nick Fury sí ya, va a wey, ser... Ya, güey, ya saben, güey. Como todos. Ahora sí viene la más fallida de todas, que no sé por qué se aventaron a hacerla. Que es Hawkeye. Y esa sí va a ser una mierda. No, no creo... O sea, no sé, no creo que sea una mierda, pero Hawkeye... ¿Qué? No. ¿Quién su héroe favorito es Hawkeye? Neta, o sea... ¿Crees que haya más güeyes Falcons que Hawkeye? Seguro. No mames, no seguro, creo. Seguro, güey. Creo que hay más güeyes que tienen un villano como favorito. ¿Que Hawkeye? A Thanos que a Hawkeye. Al Calamardo, güey. El que movía las cosas con sí. La mente, el de Thanos. Creo que hay más gente que es fan de el güey que es como extravagante en la de Thor Ragnarok. Ajá. Que Hawkeye. Oh, mames.
Creo que más gente es fan de los amigos de Thor que están en su cueva empedándose con él que de Hawkeye. O sea, de la piedrita esa. O sea, la piedra. La piedra que fue Fortnite. También sí puede ser, güey. Nadie es fan de Hawkeye, güey. Ese güey no hace nada. O sea, se chinga unos muy básicos, güey. O sea, pero muy básicos. Se la ponen facilísima, cabrón. Todos están vergándose así a pinches volando o aventando cabrones. Y ese güey con una flechita y le da a una nave que la nave le da a otra y luego destruye un chingo de naves. Pero, güey, no es cierto, cabrón. Se la pusieron fácil. No, sí se la ponen fácil. No, güey, ese güey sí es un pendejazo. Y trataron de que nos cayera bien en la última, que se muere su familia. Y ni así, cabrón. Ni así lograron que nos importe ese pendejo. Ah, no mames, pero espérate, güey. Y es una serie. Es una serie, qué verga. No, y el logo está, parece de Kinder. No, está de la verga. El logo sí está de Kinder, güey. Todo está de la verga. Pero lo mejor, lo más mierda, lo dejaron para el final. Thor, Love and Thunder. Con Natalie Portman. Como protagonista. Como Thor. No como protagonista. Como Thor. Sí, o sea, como protagonista Thor. Pero según yo también va a estar Thor. O sea, van a ser los dos Thor al mismo ¿por tiempo. ¿Por qué vergas hacen eso, güey? O sea, si hay una Thor mujer en la... No, oh, espérate. Lo que sí no sé, güey, es por qué pusieron a Natalie Portman, güey. Si ya se había salido, ya los había mandado a la verga y dijo que ya no iba a regresar. Pero el varo es el varo, güey. El varo es el varo, güey. Y no sé qué verga... Güey, ¿por qué no pusieron una vieja así como el Thor, güey? O sea, como un pinche ¿cómo nórdica la, alta, ¿cómo es la wey? Thor? Pon, mira, Thor, pum. No, va a ser por Natalie Portman, cabrón. A la verga. Ok, si Thor mujer, te parte la madre. O sea, no me importa quién eres, te parte la madre Thor mujer. No, Tali Portman se ve muy suavecita. Sí, güey, se ve muy frágil para ser Thor. O quién sabe, según yo también hay una versión de Thor que es una niña así pendeja y cuando hace lo de Thor, o sea, le pasa como Shazam. Ah, sí, se pone toda mamada. Pero, güey, ¿crees que Natalie Portman no va a permitir que le distorsionen el cuerpo? No. Que se vea mamada, güey. No. Pero bueno, van a ser Love and Thunder. No estoy seguro, la neta, no les voy a mentir. No estoy seguro si salen los dos. Según yo, sí. No, pero nada, evidentemente, claro, la protagonista real va a ser Natalie Portman. Entonces, en resumen, Black Widow, nalgas, Falcon, a nadie le importa. Eternals, se ve chingona. Shang-Chi, Kung Fu Panda, Wanda... Division. Nada más para la siguiente que se ve chingona. Ajá, Doctor Strange, esa sí se ve chingona. Loki, nadie la va a ver. What If se ve chingona. Hawkeye, ni su mamá la va a ver. Y Thor, pues... Thor va a ser como las películas de Thor, un churro y ya, güey. Un churro, va a tratar de ser cagada, nadie le va a dar risa. Y a ver, a esperar otros 4 años. No se ve tan buena esta fase. O sea, en mi opinión, neta, se ve X. O sea, güey, ve la fase anterior, con... cabrón. Ajá, exacto, no comparado mames con las que teníamos, no me chingues. O sea, no hay otros superhéroes chingones, güey. Neta, lo sí, mejor güey que nos pueden dar es Hawkeye. Sí, güey, serie de Hawkeye, qué pedo. O sea, hasta me hubiera aventado la serie de Shang-Chi, cabrón. ¿Sí? Mínimo, por a ver qué tal, güey. Así como cuando sacaron de Iron Fist y Luke Cage, así que están medio mierda. O la de... Bueno, Iron Fist sí me gusta. La de Daredevil. Güey, pero Daredevil sí es chingón, güey. ¿Por eso? O sea, que sacaron película de Daredevil. Ajá, película. ¿Por qué no ha salido un Daredevil en el nuevo Cinematic Universe? Seguro que los derechos, güey. Sí, los tiene compartidos, ¿no? Es de Marvel, ¿no? Pero sí, seguro sí, lo sí tiene compartido con Netflix. Como Spider-Man, sí. Pero Spider-Man ya también sabe. Oh, y no hay otra. Pero Spider-Man ves que estaba en peligro, güey. Estaba en peligro de extinción. Quería otra de Spider-Man, güey. Yo ni he visto Spider-Man, cabrón. Qué poca madre. Está padre Spider-Man. Sí, güey. Al final se queda con su vieja. ¿Sí? Qué puto asco me da esa vieja, güey. Me caga la madre. Bueno, adiós, Waffles. Nos vemos. No vean a Zendaya. ¿Qué es Zendaya? La vieja de Spider-Man. Ah, no la vean.